Grupo Nájera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio. Desde el puerto más bello del mundo, Acapulco, para todo Guerrero. Enfoque Informativo Radio. Enfoque Informativo. El noticiero de radio más escuchado y de mayor credibilidad en todo el estado. Con el conductor que sí dice la verdad, Héctor Nájera. Héctor Nájera. Nadie ganó todo y nadie perdió todo. Dice Héctor Astudillo y reconoce que Mario Moreno fue un gran candidato y hace un llamado. Quien gobierne a partir de octubre en Guerrero tendrá que hacer política con ánimo de entendimiento. Va a tener que hacerse política, como ya lo dije, política con ánimo de entendimientos, no de vencimientos. Con normalidad transcurre la aplicación de la segunda dosis de vacuna anti-COVID para adultos de 50 a 59 años en Acapulco. Más de 30 elementos de la promotora de playas realizaron limpieza en los acantilados de la quebrada, donde se recolectaron toneladas de basura, señaló el director de esta dependencia, Sabás de la Rosa Camacho. Estamos realizando una limpieza de los acantilados de la quebrada. Hemos recolectado una tonelada de basura. Vecinos de la colonia Bellavista, Juan R. Escudero y Mocimba se quejaron de la falta de agua potable. Tienen ya varias semanas que no les mandan el vital líquido, a pesar de que han insistido a presentar su queja ante la Capama. Señora Adela Román, ¿de qué ha servido este tiempo que usted estuvo aquí? Usted ganó por pura gracia divina, por ser candidata de Morena, porque a usted ni la conocíamos. Se hubiera lucido por lo menos este año y hubiéramos votado por usted. Pero de verdad que, señora Adela Román, pasó sin pena y sin gloria en este puerto de Acapulco, desgraciadamente. Ahora es Morena quien anuncia que impugnará la elección en Tlapa ante la desaparición de boletas e irregularidades en el conteo de votos. En el comentario, Alexander Hernández. Todo esto y más en Enfoque Informativo. ¿Qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio, gracias a Dios! El tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde, una tarde pues calurosa, soleada, aquí ya en el puerto de Acapulco, tarde de 15 de junio, martes 15 de junio. Aprovecho de verdad para decirle a usted, y 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 a ti también, desde luego, gracias. Gracias por sintonizar a esta hora el 89.7 FM y darnos la oportunidad de mantenerlos informados como merecen, como siempre, con la verdad. También, desde luego, un saludo especial para ustedes que nos siguen en nuestro canal de YouTube totalmente en vivo. Gracias por suscribirse y permitir con esto que su acceso sea más rápido a Enfoque Informativo. Y a ustedes que están en la liga www.enfoqueinformativo.mx y nos ven en vivo totalmente vía TV Online, saludos cordiales para cada uno de ustedes. Gracias de todo corazón. Y pues, ¿qué le digo a usted, por ejemplo, que está en Facebook, muy en especial en Facebook, en Facebook, en Facebook, donde tenemos, la verdad, gran cantidad de seguidoras y seguidores? Simplemente decirles gracias, no les vamos a fallar jamás. Nuestro compromiso con Guerrero es precisamente eso, hacer crecer este estado. ¿Y sabe cómo? Siendo un medio diferente, un medio en el cual ustedes puedan confiar y sentirse orgullosas y orgullosos. Por eso, Enfoque Informativo ha cumplido ya 20 años al aire. Y también a ustedes que están en Periscope, en Instagram, en Twitter, gracias de todo corazón. Un día de mucha información en este martes 15 de junio. Y vamos directamente a la información estatal. Enfoque Estatal. Han concluido las elecciones en Guerrero. Y bueno, hoy la etapa que se está viviendo expresamente no
más que la de la reconstrucción, pero también la de hermanamiento. Sigo pensando que no debemos pelear, no debemos confrontarnos. Aquí en Guerrero no hay vencidos ni vencedores, eso se lo puedo garantizar, porque con el tiempo nos daremos cuenta si nuestro voto que ejercimos valió la pena o nos equivocamos. Yo espero que valga la pena, yo espero que valga la pena, porque realmente Guerrero, nuestro estado, es un estado complicado, no solamente para gobernar, sino pues lamentablemente tiene muchísimos pendientes por resolver. Y sobre todo, lo digo con mucha franqueza, por donde usted le busque, en el campo, en el turismo, en el tema desde luego de, pues obviamente, lo que se llama desarrollo social, en fin, por donde quiera que usted le busque, hay muchísimos pendientes que hay que entrarle y entrarle de lleno, como es el caso de la inseguridad, como es el caso del tema de la salud, en fin, todo el tema educativo. La verdad es que no hay ni por dónde entrar, solamente decirle a ustedes que gobernar Guerrero no es fácil. Y quien piense que gana, simple y sencillamente, y con eso ya logró su objetivo, no. Guerrero merece gobernantes que valgan la pena, que los 81 municipios de Guerrero estén bien representados, porque no son los colores ni los partidos los que gobiernan, ojo con esto, son personas de carne y hueso como usted y como yo. Y es ahí donde, repito, le hago la invitación a que unidos saquemos adelante a Guerrero. No se trata de presumir y decir, ganamos, ganamos, ganamos. ¿Quiénes ganaron? Ganaron los candidatos, señoras y señores. Ganaron los candidatos. La sociedad está a la espera de que nos cumplan. Esa es una realidad. Entonces, no echemos las campanas al aire ni al vuelo, sino primero ver efectivamente, y lo digo con mucho respeto para los vencedores. Guerrero es un estado que merece y requiere de gente con experiencia, de gente que sepa amar cada uno de los sectores de la población. Aquí no se trata de que nada más nos laven el cerebro con que los pobres, eso es mentira. Para nadie está vedado el derecho, para nadie está negado el derecho de crecer, de salir adelante. De verdad, no caigamos en juegos y tonterías de que yo soy pobre, que yo soy rico, que yo soy clase media. Eso es, perdóneme, algo que nos afecta y nos divide. Todos somos Guerrero. Todos somos México y todos necesitamos salir adelante. Los pobres también pueden salir adelante. Mentira de que estén a la espera únicamente de que les lleven los regalitos o lo que se acostumbra en épocas electorales. No, hay que buscar salir adelante. Y qué mejor que hacerlo por la derecha. Si usted supiera cómo se duerme de tranquilo cuando lo que usted logra a lo largo de su vida es trabajando incansablemente, esa es la fórmula número uno que existe, no conozco otra del éxito, más que trabajar y trabajar y trabajar sin dejar de vivir, ojo con eso, sin dejar de vivir, esa es la realidad. Y la clase media, claro que se tiene que esforzar para salir adelante y dejar de ser clase media, porque también para los de la clase media no nos está vedado el pensar en triunfar en la vida. Y los que tienen mucha lana, con mucha más responsabilidad, crear empresas, crear negocios para hacer crecer a este país y a este estado de Guerrero. Pero los gobernantes, sí, los gobernantes, a ellos muy en especial este mensaje. No pueden jugar con los sentimientos de la sociedad. No pueden dividirnos. Tenemos que estar unidos si queremos sacar adelante a Guerrero. Hoy Héctor Astudillo hace un llamado a los señores candidatos a reconocer los resultados electorales, pero aclara que no llamará a que ejerzan su derecho. Nadie ganó todo y nadie perdió todo, dice Héctor Astudillo, y le hizo incluso un reconocimiento a Mario Moreno. Voy con mi compañero Alejandro Ortiz, quien lo tengo en línea y nos platica sobre ese tema. Adelante, Alejandro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Héctor? Muy buenas tardes a todos. Hoy es un gusto saludarte, te saludo desde esta tarde muy, muy lluviosa en la capital de Guerrero. Y como ya lo has comentado, hace un par de horas el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, inauguró una obra cerca de Casa Guerrero. Luego de este evento dio un posicionamiento precisamente sobre el tema electoral. Y es que han pasado ya, Héctor, 9 días luego de las elecciones en el estado de Guerrero. Y el llamado que ha hecho Héctor Astudillo desde un inicio ha sido a la unidad. Eso mismo en su mensaje lo reiteró. Hizo el llamado a la unidad y a respetar los resultados electorales. Este llamado lo hizo en general a los candidatos que participaron a puestos de elección popular de los 3 órdenes de gobierno. Sin embargo, aclaró que va a respetar
que pues quieran hacer uso de lo que les faculta las leyes y la Constitución en el aspecto de posibles impugnaciones. Si te parece, Héctor Auditorio, escuchemos lo que dice sobre este tema el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores. Escuchemos. También he llamado, por supuesto, a que quienes participaron en esta contienda en todos los niveles, reconozcan los resultados. A lo que no llamaré, en lo que no estoy facultado, y creo que será una imprudencia, es a decirles que no ejerzan sus derechos que les otorga la Constitución y las leyes. Eso no lo puedo hacer y también seré muy respetuoso de quienes los ejerzan. Entonces, vale la pena que se analice que en esta elección nadie ganó todo y nadie perdió todo. Hay una composición política plural en el estado de Guerrero. Y eso no lo podemos perder de vista. Repito, nadie ganó todo y nadie perdió todo. Lo que se va a requerir en base a los resultados que están, porque además el margen que ha dado a conocer el Instituto Estatal de Participación Ciudadana y el conteo rápido que se dio a través del INE y que se dio a conocer por el propio instituto, dan un margen muy estrecho. Y ese margen estrecho obligará a hacer política. Y si nos remontamos también a la conformación del Congreso del Estado, que sin duda los resultados son diferentes a los del año pasado, está obligado, la clase política, a hacer buena política de entendimientos pensando en Guerrero. Pero, y es que hay que recordar y destacar que en la elección en el estado de Guerrero, si bien hubo una diferencia de poco más de 62 mil votos en el tema de la gubernatura para el estado, también hay que destacar que no fue el mismo caso para las diputaciones locales. Incluso el actual Congreso del Estado estará conformado por menos diputados de Morena que lo fue las pasadas elecciones, donde sí estuvo presente en las boletas el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En este sentido, hay que destacar que el gobernador dio a conocer que hasta el día de hoy, de luego de las elecciones y de que oficialmente ya fuera nombrada gobernadora electa la abanderada de Morena, Evelyn Salgado Pineda, no se ha reunido con ella y tampoco tiene esta intención de hacerlo, al menos a corto plazo, por lo que su gobierno continuará haciendo lo que ha venido haciendo los últimos años, que es trabajando, y destacó que entregará hasta el último momento el gobierno el 14 de octubre a las 12 de la noche con el cambio de gobierno. Héctor, si te parece, escuchamos el comentario que hace al respecto el gobernador Héctor Astudillo Flores. Escuchemos. Bueno, parece que aquí este audio no lo tenemos, Bueno, vamos a retomarlo más adelante, Alejandro. Vamos a retomarlo un poquito más adelante. Gracias, Alejandro Ortiz. Ahora voy de nueva cuenta a Chilpancingo, pero ahora con Juan José Romero, quien nos platica exactamente, quizás en extensión a esta información que ha dado a conocer hoy Héctor Astudillo, donde hace incluso el detalle de decir quien gobierne a partir de octubre en Guerrero tendrá que hacer política, pero hacer política con ánimo de entendimiento. Juan José Romero. Hola, ¿qué tal, Héctor? Auditorio de Enfoque Informativo, muy buenas tardes. En efecto, comentarte que el gobernador Héctor Astudillo Flores nos señaló que a partir del 15 de octubre que deja la gubernatura, quien llegue a ocupar el poder ejecutivo del estado, pues tendrá que gobernar con una política. Pues reconoció que Guerrero pues tiene muchos problemas y para resolverlos pues hay que hacer precisamente política de conciliación en todos los ámbitos. Si te parece, escuchemos lo que comentó al respecto. Va a tener que hacerse política, como ya lo dije, política con ánimo de entendimientos, no de vencimientos. Se tendrá que hacer política para pensar que Guerrero no puede volver a sufrir por las confrontaciones. A nadie le hago un llamado para que se hinque, ni tampoco a nadie le hago un llamado para que eso se sobreestime. Yo lo que creo es que Guerrero, sin duda, es un estado que es proclive a los cambios, el resultado de la elección así lo muestra, pero solamente hay que hacer un análisis, ¿no? De que al final de cuentas en el resultado de la elección, cómo se movieron los números, que estaban con una preferencia hacia un partido político superior a 30, 35 puntos sobre otro, y terminaron, de acuerdo a los informes, pues con 4 puntos, ¿no? Entonces yo creo que el análisis que se tiene que hacer también tiene que orientarse a hacer. Cada partido político tendrá que hacer su análisis, qué sucedió, qué pasó. Por eso insisto mucho de que el estado es un estado plural. Es parte
de lo que señaló el gobernador, y es a modo de recomendación para quien llegue a ocupar el puesto del Poder Ejecutivo. Héctor, el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Juan José. Juan José Romero, bueno, noto a un Héctor Astudillo cuidadoso y respetuoso de lo que ha de venir. Efectivamente, en este momento, Evelyn Salgado tiene ya en sus manos la constancia de mayoría, pero le recuerdo a usted que Mario Moreno está impugnando, y pues las impugnaciones que hará, según él, y le escuchamos ayer en la conferencia que daba a conocer, pues obviamente tenía los elementos para que, obviamente, esta elección que supuestamente gana Evelyn Salgado, pues obviamente se detenga. Pero mire, para que usted vea el ejemplo más claro que le voy a poner de que no nada más el PRI y el PRD en coalición están pues tratando de anular esta elección a gobernador. También el Partido Morena, ojo, también el Partido Morena está queriendo anular la elección en el municipio de Tlapa, porque según ellos, pues hubo desapariciones de boletas, irregularidades, en fin, lo que normalmente sucede. Voy con mi compañero Víctor Hugo Robles. Gracias, Héctor. Buenas tardes a la auditoría de Enfoque Informativo. Efectivamente, debido a estas irregularidades que se vivieron en la elección pasada en Tlapa de Comonfort, en donde perdió Morena, bueno, estarán impugnando esta elección, tomando en cuenta que a lo que señalan los propios participantes en esta contienda, hubo de todo, desde amenazas, también hubo robo de urnas, robo de lo que le llaman ellos mantas de los resultados, esas lonas en donde colocan el término ya, el final de este proceso electoral con números y todo, bueno, eso los desaparecieron, por esa razón dicen tanto el Comité Ejecutivo Estatal de Morena como también los que participaron en este proceso electoral allá en Tlapa, que estarán presentando los argumentos necesarios para impugnar esos resultados. Escuchemos parte de lo que nos dijeron. Ese día que estábamos defendiendo el voto, llenó de transporte toda la colonia Tepeyá, donde está el Distrito 27, con gente armada, intimidando. Hubo algunos medios que se atrevieron a firmar todo eso, ya fueron amenazados, ya nadie quiere salir a apoyar en esa situación, porque está muy complicada la situación en Tlapa. Pues hacemos ese llamado también al gobernador del estado, que ponga atención en Tlapa, y decimos aquí que vamos a defender lo que el pueblo decidió. En Tlapa se ganó, y eso venimos a darles a conocer a ustedes el día de hoy, y a pedir el apoyo y respaldo a nuestro presidente del partido. Vamos a hablar también, vamos a pedir a nuestra gobernadora electa, la compañera Evelyn, también todo el apoyo y respaldo, y al igual a ustedes como medios del estado, les pedimos que nos ayuden a difundir que en Tlapa se ganó y se ganó limpiamente, y que vamos a hacer lo que procede de acuerdo a la ley. Es parte de lo que nos dijeron hace unos momentos en esta conferencia de prensa aquí en el puerto de Acapulco, acompañado por Marcial Rodríguez Aldaña. De acuerdo con lo dado a conocer, se trata de 8 paquetes de elección local y federal que fueron sustraídos de las casillas instaladas en el barrio de San Antonio, en Tlapa de Comonfort. También la misma autoridad dio a conocer que posteriormente fueron encontrados tanto la paquetería como todos los resultados, por lo que se procedió a este recuento de votos sector. Es parte de lo que se está viviendo en esa región y que de alguna forma están interviniendo para que se presente la impugnación correspondiente, Héctor. Muy bien, Víctor Hugo, gracias. Víctor Hugo Robles, mi compañero. Bueno, pues ahí le pongo el ejemplo, porque veo que mucha gente incluso se está burlando y ataca y ataca y ataca por las impugnaciones que está haciendo Mario Moreno en su calidad de candidato a gobernador. Pues ahí tiene usted el ejemplo de que para Morena también se sienten avasallados en Tlapa y también están, obviamente, pues impugnando esta elección en ese municipio que es de los importantes en la zona de la montaña de Guerrero. Yo nada más le repito antes de ir al corte. No nos dividamos. No peleemos, no nos sintamos triunfadores, porque los únicos triunfadores, se lo puedo jurar, son los candidatos y candidatas. Ellos sí ganaron. Nosotros como sociedad vamos a esperar que efectivamente nos gobiernen como merecemos, con honestidad, eficacia y sobre todo sacar adelante a Guerrero y a todos los municipios de Guerrero. Esa es la realidad. Así es que si usted pertenece a un partido y dice ganamos, 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 perdóneme que lo aterrice. No ganó usted, ganaron los candidatos y las candidatas. Así es que, tranquilos, ubiquémonos y a echar para adelante a Guerrero. En eso sí estoy de acuerdo. Vámonos, un corte comercial, no se vaya. Esto es Enfoque Informativo, mire, un noticiero de verdad, no de cafecitos.
Estás escuchando a Héctor Nájera. Elegí estudiar en la mejor universidad particular del estado, porque forman profesionistas capaces de enfrentar grandes retos. En la Universidad Hipócrates encontré la calidad educativa que necesito para mi futuro, con licenciaturas y posgrados, presencial y en línea. Inicia tu proceso de inscripción por WhatsApp 7443-830924. Vanguardia Universitaria. La 62ª legislatura aprobó reformas a la ley electoral para garantizar la integración igualitaria de hombres y mujeres en el Congreso local y los ayuntamientos. Además, en la postulación de candidaturas, los partidos políticos no podrán otorgar al género femenino aquellas donde hayan obtenido un menor número de votos en la elección inmediata anterior. Con estas reformas, en Guerrero se garantizan los derechos políticos de las mujeres. Dichas adecuaciones legales serán vigentes en el próximo proceso electoral. Legislando por la paridad de género, tu Congreso. En Limagro, nos especializamos en mantener tu oficina, negocio y los jardines en excelente mantenimiento y limpieza. Ofrecemos servicios para empresas públicas y privadas. También, servicio de fumigación y venta de material de limpieza. Limagro cuenta con un personal altamente capacitado, con tecnología y materiales de primera. Para más información, llámanos al 7441-81-7251. Limagro, limpieza garantizada. Prestigio académico, éxito para tu futuro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacqueline Jaime. Actualmente me desempeño como directora general del Colegio Mano Amiga Acapulco. La verdad es que agradezco mucho la formación profesional de tan alto nivel que me brindó la Universidad Americana. Tú, como nuestros egresados, elige la mejor opción. Más información al 469-1700, extensión 1023. Universidad Americana de Acapulco. Excelencia para el desarrollo. Florería Ceci, el detalle ideal para los eventos más importantes de tu vida. Realizamos cotizaciones para cualquier tipo de evento. Contamos con servicio a domicilio. Llámanos al 486-0111 o al 7445-86-7332. Estamos ubicados en Cristóbal Colón, Manzana 3, Lote 1, Local B, en Colonia Costa Azul. Florería Ceci, más que palabras, dilo con flores. Prestigio académico, éxito para tu futuro. ¿Qué tal? Mi nombre es Merari Estrada y soy egresada de la carrera de arquitectura de la Universidad Americana de Acapulco. Actualmente soy profesionista independiente. Agradezco a mi universidad por haberme proporcionado las herramientas suficientes para poder alcanzar uno de mis sueños. Tú, como nuestros egresados, elige la mejor opción. Más información al 469-1700, extensión 1023. Universidad Americana de Acapulco. Excelencia para el desarrollo. Hoy, el mundo atraviesa por momentos difíciles. En Acapulco, nuestras playas, nuestras calles y nuestros sitios turísticos están solos. Es tiempo de estar unidos en la distancia. Es momento de creer, de ser fuertes, de estar con los nuestros, de ser responsables, porque solo así podremos superarlo. Mientras tanto, nosotros te mantendremos informado. Enfoque Informativo Guerrero. Estás escuchando a Héctor Nájera. Mire, por la importancia de esta información que a continuación le presenta mi compañero Alejandro Ortiz, porque esto es de último momento, solamente le adelanto que pues los encargados de identificar los cuerpos, los restos óseos de los supuestos estudiantes 43 desaparecidos de Ayotzinapa, pues al parecer han identificado otro cuerpo más. ¿Quién lo hizo? La universidad, que está encargada precisamente pues de dar a conocer este tipo de situaciones. Voy con mi compañero Alejandro Ortiz. Alejandro. Hola, ¿qué tal, Héctor? Muy buenas tardes a todos. Te saludo nuevamente. Hace unos minutos, Héctor, acaban de confirmar y entrar a la reunión padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos, porque se ha dado a conocer que fue identificado otro de los restos
que fueron hallados en los últimos meses de búsqueda en distintas zonas de la en distintas partes de la región norte de Guerrero. Esta búsqueda que continúan los padres de familia junto con autoridades del gobierno federal para la identificación de los normalistas desaparecidos, en una de las búsquedas que se hizo en la barranca de la Carnicería en el municipio de Cocula, arrojó varios restos óseos que fueron enviados a la Universidad de Innsbruck en Austria. Esta universidad que ha sido la encargada de la identificación de los cuerpos debido a que es la única en el mundo capaz de pues realizar este tipo de procesos con apenas algunos restos óseos, se ha confirmado que una vértebra encontrada en esta barranca pertenecería a Yoshivani Guerrero de la Cruz, uno de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos en 2014. Hay que destacar, Héctor, que con este hallazgo serían ya tres los cuerpos identificados por la universidad y por las autoridades federales de los 43 estudiantes. El primero de ellos sería Alejandro Mora Venancio, que fue identificado días después de la desaparición. Su ADN correspondió completamente al 100% con los estudiantes. El segundo fue identificado el 7 de junio del año pasado por la misma Universidad de Innsbruck en Austria y con apoyo de el gobierno federal. Se trató de Cristian Alfonso Rodríguez el Hombre, y hoy, prácticamente un año después de este hallazgo, se confirmaría el hallazgo de un tercer resto que pertenecería al estudiante de la Normal de Ayotzinapa, Yoshivani Guerrero de la Cruz. Yoshivani es originario de la comunidad de Omeapa, en el municipio de Tixla de Guerrero, y desapareció cuando tenía 20 años de edad. Estaba cursando el primer grado en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. En este momento han entrado, como te repito, los padres a una reunión con autoridades federales para conocer de primera mano esta situación, y se espera que en algunos minutos se dé una posición exacta por parte del movimiento social con respecto a esta nueva información. Eso es lo que está pasando, Héctor Auditorio. Muy buenas tardes. Gracias, Alejandro. Alejandro Ortiz, mi compañero. Bueno, pues ahí está esta situación que poco a poco se va desenmarañando y que va entendiéndose, pues obviamente, de lo que pasó con estos jóvenes, 43 jóvenes de Ayotzinapa. Le voy a cambiar la película, mire, le voy a hablar del tema de los feminicidios. Obviamente, Acapulco lleva, pues, el número uno en feminicidios en Guerrero. Y cuando yo le ponía el ejemplo a usted de que en realidad quienes ganan son los candidatos, es el caso aterrizado aquí en Acapulco, donde en la pasada elección, no en esta que tenemos apenas, de hace apenas una semana, pues ganó Morena, y donde será Avelina López Rodríguez quien será la alcaldesa de Acapulco, gracias a Dios. Aquí el problema es, para poner el ejemplo de lo que pasa o de lo que pasó cuando se votó por Morena, que venía en la boleta Andrés Manuel López Obrador, y que literalmente ganaron por mayoría absoluta los de Morena, entre ellos Adela Román. Y yo le pregunto a la acapulqueña y al acapulqueño, ¿quién ganó? ¿Nosotros o nosotros perdimos? ¿Quién ganó fue Adela? Porque Adela cobra sin trabajar, Adela finge trabajar y sobre todo pues se burla de la ciudadanía acapulqueña. Es una realidad. Hoy en el tema de los feminicidios se atreve a poner un ejemplo. Dice que pues efectivamente hay feminicidios, pero que esos los hay en todo el estado de Guerrero. Qué descanso para ella, ¿no? En vez de que se ponga a trabajar, pues reconoce que hay feminicidios, pero dice, pero es que eso pasa en todo Guerrero, no nada más en Acapulco. Es el tipo de personajes que yo le quiero hacer entender cuando el ciudadano dice, ganamos. No, aquí perdimos, ¿eh? ¿O no perdimos? ¿Usted ha visto algún avance en Acapulco desde que llegó Adela Román? No tenemos ningún avance. Voy con este tema, con mi compañero Eduardo Flores, al cual tengo en línea. Eduardo. Gracias, Héctor, muy buenas tardes y un saludo para todo tu auditorio. Así es, pues la alcaldesa Adela Román Ocampo justifica pues este tema de los últimos homicidios dolosos que ha habido aquí en el puerto de Acapulco, pero sobre todo, Héctor, auditorio, el de los asesinatos hacia las mujeres, los feminicidios, justificando que Acapulco no es solamente el único municipio en donde se están presentando pues este tipo de asesinatos contra las mujeres. Además señaló, dijo que la educación debe ser muy importante para que este tema de los feminicidios pues ya no vuelva a ocurrir. Pero escuchemos puntualmente lo que dijo la primera autoridad de aquí del puerto. Es algo que duele,
es algo que está ahí presente, y Acapulco no es el único lugar del país donde se han estado cometiendo feminicidios. Es doloroso, y lo digo con toda responsabilidad. Habemos más mujeres preparadas, hasta con doctorados, y hay más oportunidad para que la gente, los jóvenes sobre todo, se preparen y no cesa la violencia hacia la mujer. Entonces tenemos que ver como gobierno en dónde estamos fallando. Y uno de los instrumentos más efectivos para lograr sacudirnos de ese cáncer, como lo es el feminicidio, como lo es el machismo, la misoginia, es a través de la educación. En el tema político, Adela Romano Campos considera que el ex candidato a gobernador por la Alianza PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, pues está en todo su derecho político de buscar la impugnación ante pues el Tribunal Federal Electoral. Mismo dijo que pues que ya esas elecciones ya se tiene a una gobernadora electa. Escuchemos a Adela Romano Campo. Bueno, esto último, cada candidato está en el derecho de acudir ante las instancias legales respectivas si siente que ha sido agredido, violentado en sus derechos político electorales. Lo otro, pues, efectivamente ya terminó esta etapa electoral en donde los órganos electorales se encargan de dar las constancias de mayoría y se define quiénes van a ser nuestros representantes populares, desde la gubernatura, alcaldías, diputadas y diputados locales. Héctor Auditorio, muy buenas tardes. Gracias, Eduardo. Eduardo Flores, mi compañero, dice Adela Román, para que sí nos demos cuenta en dónde estamos fallando. Refiriéndose al tema de los feminicidios, su consuelo es que pasa en todo México. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú, Adela Román, para que no pase en tu municipio de Acapulco? Es una pregunta sin respuesta. Es una pregunta sin respuesta. Pero lo que sí tiene respuesta es la ineptitud en el tema del agua potable en Acapulco. Ahí sí hay respuesta. Y la respuesta número uno es exactamente Adela Román y sus secuaces que ha puesto en la Capama, que son muchos familiares, por cierto, los que están ahí metidazos, corrompiendo lo que todo el mundo sabe, la Capama. Voy ahora con Víctor Hugo Robles, porque ciudadanos de colonias obviamente hacen un llamado a Adela Román en el tema del agua potable también el día de hoy. Víctor Hugo Flores. Sí, gracias, Héctor. Efectivamente, el problema del agua potable en Acapulco ya es insoportable. Los vecinos de distintas colonias como la Bellavista, Juan R. Escudero y Mocimba se quejaron de la falta del vital líquido. Ya tienen varias semanas que no les mandan el agua, a pesar de que han insistido y presentado su queja ante Capama, pero solamente les dan promesas. Eso lo señala la líder de la colonia Bellavista, Samantha Jiménez, quien por cierto le hizo un fuerte reclamo a Adela Romano Campos. Escuchemos parte de lo que dijo. Señora Adela Román, ¿de qué ha servido este tiempo que usted estuvo aquí? Usted ganó por puro, así que por pura gracia divina, por ser candidata de Morena, porque a usted ni la conocíamos. Se hubiera lucido por lo menos este año y hubiéramos votado por usted. Pero de verdad que señora Adela Román pasó sin pena y sin gloria en este puerto de Acapulco, desgraciadamente. Y eso derivado a que no ha podido con el problema del agua potable, que fue la promesa de campaña, y que hasta el momento no se ha reflejado específicamente en cada uno de los hogares acapulqueños, como es el caso de diversas colonias que pues están exigiendo que le manden este servicio. Llevamos 7 días sin agua aquí en la colonia Bellavista. No es posible que todo esto está pasando. La semana antepasada solamente llegó 3 días y se volvió a ir. También una semana sin agua. ¿Qué es lo que está pasando? Y los recibos siguen llegando. Va uno a reclamar y te dicen que no, hay que pagar. O si tenemos algún rezago por lo mismo de que no hay trabajo, no hay nada y sin agua, te dicen que no, que hacen convenios, que no se puede. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ya no es posible que sigamos así. Gobiernos van, gobiernos vienen y todo va de mal en peor. ¿Qué podemos hacer? Ayúdenos a alguien, por favor. Pues ahí está
llamado de esta dirigente de las colonias de esta zona poniente, en donde, por supuesto, no cuentan con el servicio de agua potable de manera regular. Tienen varias semanas que no les mandan este servicio, y que derivado de esta pandemia pues ha generado también problemas en los propios hogares, sector. Bueno, pues ahí tiene usted este reclamo de esta ciudadana, donde pues obviamente tiene toda la razón. Es injusto que colonias tengan semanas, bueno, días, semanas y hasta meses sin agua potable, pero el recibito para pagarlo es puntualito. Eso sí, hay que pagar hasta por el aire. Eso es lo grave de tener gente inepta y corrupta gobernando el municipio más importante de Guerrero, como lo es Acapulco. Vámonos a un corte comercial. Hay mucho más para usted. Estás escuchando a Héctor Nájera. Elegí estudiar en la mejor universidad particular del estado, porque forma profesionistas capaces de enfrentar grandes retos. En la Universidad Hipócrates encontré la calidad educativa que necesito para mi futuro, con licenciaturas y posgrados, presencial y en línea. Inicia tu proceso de inscripción por WhatsApp 7443-830924. Vanguardia Universitaria. La 62ª legislatura aprobó reformas a la ley electoral para garantizar la integración igualitaria de hombres y mujeres en el Congreso local y los ayuntamientos. Además, en la postulación de candidaturas, los partidos políticos no podrán otorgar al género femenino aquellas donde hayan obtenido un menor número de votos en la elección inmediata anterior. Con estas reformas, en Guerrero se garantizan los derechos políticos de las mujeres. Dichas adecuaciones legales serán vigentes en el próximo proceso electoral. Legislando por la paridad de género, tu Congreso. En Enfoque Informativo, nuestro objetivo es mantenerte informado. Por eso, síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Enfoque Informativo Guerrero. En Twitter como @ Enfoque Informa. Para quejas y denuncias, mándanos un WhatsApp al 7441-659730. Y ahora visita nuestra nueva página, www.enfoqueinformativo.mx, donde podrás encontrar las noticias de Acapulco y todo el estado de Guerrero. Enfoque Informativo, cada vez más cerca de ti. En Limagro nos especializamos en mantener tu oficina, negocio y los jardines en excelente mantenimiento y limpieza. Ofrecemos servicios para empresas públicas y privadas. También servicio de fumigación y venta de material de limpieza. Limagro cuenta con un personal altamente capacitado con tecnología y materiales de primera. Para más información, llámanos al 7441-81-7251. Limagro, limpieza garantizada. Prestigio académico, éxito para tu futuro. ¿Qué tal? Mi nombre es Merari Estrada y soy egresada de la carrera de arquitectura de la Universidad Americana de Acapulco. Actualmente soy profesionista independiente. Agradezco a mi universidad por haberme proporcionado las herramientas suficientes para poder alcanzar uno de mis sueños. Tú, como nuestros egresados, elige la mejor opción. Más información al 469-1700, extensión 1023. Universidad Americana de Acapulco. Excelencia para el desarrollo. Florería Ceci, el detalle ideal para los eventos más importantes de tu vida. Realizamos cotizaciones para cualquier tipo de evento. Contamos con servicio a domicilio. Llámanos al 486-0111 o al 7445-86-7332. Estamos ubicados en Cristóbal Colón, Manzana 3, Lote 1, Local B, en Colonia Costa Azul. Florería Ceci, más que palabras, dilo con flores. Estás escuchando a Héctor Nájera. Qué bueno que sigue usted con nosotros. Mire, voy a regresar con Víctor Hugo Robles, porque hoy le recuerdo que ha reiniciado, pues, materialmente la aplicación de la segunda dosis de vacuna anti-COVID para adultos de 50 a 59 años de edad aquí en Acapulco. La verdad es que desde muy temprano se vieron enormes, enormes filas de ciudadanas y ciudadanos. Obviamente que pues se están poniendo esta vacuna y me da mucho gusto verlo, pero yo sigo pensando que habría que buscar o más lugares donde aplicarla para que no se hagan estas largas filas, porque hay gente que se va desde muy temprano, 4 o 5 de la mañana, y va pues recibiendo la vacuna alrededor de las 12, 11 de la mañana. Se me hace, la verdad,
pues un poquito complicado para estos ciudadanas y ciudadanos. Hay que entender que pues la aplicación al final se podría dar en diferentes puntos de Acapulco, para no concentrar por zonas únicamente que en la UDA, que en el... Obviamente, tengo entendido que hoy ya se aplicó también en la zona del Foro del Mundo Imperial, tengo entendido que también allí en el Centro de Convenciones, pero como que hace falta más lugares, el tecnológico también. O sea, ¿por qué no pensar en lugares diferentes para que la gente pueda ir a donde más sienta que le corresponde? Pero bueno, eso es otro rollo, pero por lo pronto voy con esta información con Víctor Hugo Robles, y también le va a traer el tema de la limpieza que se dio hoy en la zona de La Quebrada. Una tonelada de basura solamente en esa zona. Imagínese usted. Víctor Hugo Robles. Sí, gracias, Héctor. Efectivamente, como se anunció por parte de las autoridades, en el puerto de Acapulco ya se está aplicando la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus para personas de 50 a 59 años de edad. Eso se trata de mujeres embarazadas y personal médico y sector privado. Hasta el momento sigue la vacunación en el centro de convenciones. Es el lugar donde más se concentra el mayor número de personas para pues aplicarse esta segunda dosis. Y mediante pues este día pues se ha detallado que la aplicación de la segunda dosis pues comenzó ya a partir de este martes, y con la calendarización ya programada por parte de las autoridades, y que de acuerdo con el durante esta semana se estará aplicando el martes 15, es decir hoy, A, B y C, miércoles 16, D, E, F y G, el jueves 17, H, I, J, K, L y M, el viernes también se estará aplicando la misma dosis, N, N, O, P, Q y R, y ya para el próximo lunes, ya la etapa final de esta segunda dosis, sería S, T, U, B, W, X, Y y Z. Según información difundida por el gobierno, los casos rezagados de ese sector beneficiados con la segunda dosis también serán vacunados en etapa de inmunización a las personas de 40 y 49 años. Cabe hacer mención que también personas de la tercera edad están acudiendo cuando pues no tuvieron la oportunidad de presentarse, aplicarse la segunda dosis. En esta etapa se habilitaron de nueva cuenta el Centro de Convenciones, el Tecnológico de Acapulco, la Unidad Deportiva Acapulco, la Unidad Deportiva Jorge Campos, el Foro Mundo Imperial. En este punto solo se atiende a personas a bordo de sus autos en horarios de atención de 10 a 16 horas, por lo que ha generado una gran expectativa y gran pues participación de la ciudadanía para aplicarse esta vacuna, Héctor. En otro tema que tiene que ver con el problema que se está viviendo en lo que es La Quebrada y también Sinfonía, los turistas y también residentes que acuden a ese lugar a disfrutar de esta maravillosa vista, bueno, se arrojan su basura tanto los acantilados como también en las banquetas. Este problema ha generado una situación difícil para las autoridades en materia de limpieza, por lo que esta mañana más de 30 elementos de la promotora de playas realizaron la limpieza de los acantilados de La Quebrada, donde se recolectaron ya una tonelada de basura. El director de esta dependencia, Sabasela Rosa Camacho, señaló que es el primer día y seguirán hasta que quede totalmente limpio el lugar, debido a que no hay lugares donde depositar la basura, y a los turistas pues les hace fácil arrojarlos al vacío o también tirarlos en la banqueta. Escuchemos parte de lo que dijo. Bueno, te comento que hasta el momento hemos recolectado una tonelada de basura en coordinación con el municipio de Acapulco, con servicios públicos y promotora de playas. Estamos realizando una limpieza de los acantilados de La Quebrada en ambos extremos, que la mayor parte de toda la vía que comunica de La Angosta hacia La Quebrada. Estamos realizando con un aproximadamente de 30 a 40 elementos de ambas dependencias, un vehículo compactador y dos camionetas. Los elementos van a seguir los siguientes días limpiando, siempre y cuando las condiciones climatológicas nos permitan, pero hasta el momento llevamos una tonelada de limpieza. El llamado a la población es de que pues no contaminen, ya que toda esa basura en esa época de lluvia baja hacia el mar, y posteriormente pues el panorama es desastroso, igual como el colocarse y ver hacia los acantilados cómo está la contaminación tan terrible. Así que ese es el llamado a la población, de no tirar basura,
bueno, vamos a seguir los programas de limpieza en coordinación con el municipio de Acapulco. Pues ahí está el problema que se está presentando en esa zona, que pues cotidianamente pues arrojan esta basura. También le preguntamos al líder de los clavadistas, Héctor Lezama Cruz. Él dice que hace falta que pues se aplique mayor vigilancia en la zona de la Quebrada y Sinfonía ante el problema de la basura que arrojan a los acantilados. El ayuntamiento no ha colocado los botes para que no hagan este tipo de prácticas, por lo que insistió en que pues el ayuntamiento debe de cumplir con esas medidas para que no se genere mayor conflicto en torno a lo que es esta zona tan privilegiada de Acapulco. Escuchemos parte de lo que dijo. Todos los días, más los fines de semana, cuando más gente, la mayoría de aquí de Acapulco van a esa zona, y pues muchos van a tomar y dejan lo que es toda su basura ahí. No falta, hace falta pues también contenedores de basura ahí, más contenedores de basura, y pues gente también que vigile, pues también mayor vigilancia en esa zona. Ah, okay. Además de que es una zona turística, ¿no? En efecto, sí, es una parada donde muchos turistas arriban todos los días, ya que nosotros tenemos los espectáculos de clavados todos los días, así que mucha gente llega, y más en fin de semana. Pues está la expresión del líder de los clavadistas en torno a esta situación que se vive ahí en este lugar turístico, que debe de tener el mantenimiento adecuado por parte de los tres niveles de gobierno, Héctor. Muy bien, gracias Víctor Hugo Robles. Ahora voy con Juan José Romero, le trae importante información, desde luego que usted tiene que conocer y que tiene que ver con lo de que el gobierno del estado pretende incluir al menos a 1,000 maestros al FONE. Vamos a escuchar esta información, adelante Juan José Romero. ¿Qué tal, Héctor? Auditorio de Enfoque Informativo, muy buenas tardes. En efecto, con estos 1,000 trabajadores de la educación que serán incorporados al FONE, el gobierno del estado estará en un número de entre 3,000 y 3,500 quienes estarán ya incorporados a este fondo, y que es un reclamo precisamente de las diversas secciones magisteriales entrar a estos beneficios. Si te parece, escuchemos lo que dijo al respecto Jaime Ramírez Solís, subsecretario de Finanzas de la Secretaría de Educación. Hay indicaciones precisas del licenciado Héctor Azullo Flores, gobernador del estado, de que en la Secretaría de Educación sigamos trabajando a marchas forzadas, que no descansemos un solo minuto en atender todas las necesidades y derechos tanto de los compañeros administrativos, docentes, intendentes, como de los alumnos. Y hemos estado muy puntuales a todos los procesos que ha emitido la Secretaría para poder cumplir tanto con promociones como regularizaciones, como ingreso a las normales o los que van a ingresar a ser nuevos maestros. Y hoy, en esta sección, ¿cuántos son los que se han incorporado al FONE? Un promedio de 8,500 personas. ¿Y cuántos trabajadores no FONE han ingresado? De 13,000. Tenemos hasta este momento un promedio de 4,400 compañeros pendientes, y que antes de que concluya esta administración pretendemos ingresar otros 1,000 para que queden 3,000, 3,500. Pues aquí es parte de lo que señaló el funcionario estatal, quien dijo pues que por instrucciones del gobernador habrán de seguir pues trabajando precisamente para que el mayor número de maestros integren este fondo conocido como el FONE. Héctor, el reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan José Romero. Regreso mismo ahí en Chilpancingo con Alejandro Ortiz, porque hoy ciudadanos de la capital del estado literalmente bloquearon todo el ayuntamiento de Chilpancingo. ¿Por qué cree? Porque también ahí en Chilpancingo hasta este momento gobierna un corruptote, y obviamente no les cumplió con el tema del agua potable. Alejandro Ortiz. Hola, ¿qué tal, Héctor? Buenas tardes, presidente, nuevamente, y informarte que no únicamente fue la toma del ayuntamiento el bloqueo, sino a la avenida principal de Chilpancingo, en la parte del centro, la avenida Ignacio Ramírez y la calle Valerio Trujano, básicamente el corazón, la arteria vial del centro de la ciudad. Y es que 6 colonias, se han quedado sin agua debido a que el sistema que han usado de manera histórica, cuando digo que histórica, es desde hace más de 20 años, han usado un sistema de aguas, el sistema de aguas Peña Rajada, para suministrar el vital líquido a estas colonias. Sin embargo, desde hace ya aproximadamente 2 años, los
pobladores de la comunidad de Ejido La Ciénega les cerraron el paso y no han podido conseguir el dar mantenimiento a este sistema de agua y ampliar 4 kilómetros esta línea para beneficiar a 15,000 usuarios de agua potable. ¿Cuál es la demanda principal que presentan el día de hoy, Héctor Auditorio? Que el gobierno al que le entregaron esta demanda desde hace 2 años ponga cartas en el asunto, dialogue con los ejidatarios de la Ciénega y puedan comenzar a abastecer y a continuar las obras para el buen funcionamiento del sistema de agua que surte a al menos 6 colonias. Las colonias son Plan de Ayala, El Palmar, Eduardo Neri, Independencia, La Pradera y Lomas del Poniente, las que se ven beneficiadas con este sistema de agua y que hasta el momento no se encuentra funcionando. Hay que destacar también que la concesión de este sistema, Héctor, la tiene el Ayuntamiento de Chilpancingo. Es decir, no hay un motivo para que no puedan intervenir en este conflicto, sin embargo, simplemente no lo han querido hacer. Para darte un ejemplo de qué tan grave y tan deficiente es la autoridad municipal, es que cuando llegaron los manifestantes y entregaron los documentos donde ya anteriormente habían solicitado atención por parte del gobierno, les dijeron simplemente que no sabían, no tenían conocimiento de qué es la demanda ni qué es lo que estaban pidiendo las colonias, por lo que amagaron que de no ser atendidos, alrededor de 15,000 usuarios, que son los usuarios de estas 6 colonias, tendrán que tomar medidas más radicales, que irían desde bloqueos totales a las calles del centro de Chilpancingo hasta incluso bloqueos en la autopista del Sol, porque advirtieron que al ser ya un gobierno saliente podían dejar desapercibido este tema y echarle la bolita al gobierno entrante, lo que advirtieron que no van a permitir y que exigirán que se cumplan con los compromisos que había hecho la autoridad municipal. Hasta este momento, Héctor, hace 30 minutos exactamente, fueron liberadas las vías de comunicación que mantenían bloqueadas con el acuerdo únicamente de que se les iba a atender para el día de mañana sin que haya un acuerdo determinado. Únicamente se les va a recibir a conocer cuáles van a ser los avances a esta problemática. Esta es la información desde la capital del estado, Héctor Auditorio. Muy buenas tardes. Gracias, Alejandro. Alejandro Ortiz, hasta mañana, mi querido amigo. Por lo pronto, vamos ahora a la Costa Grande con mi compañero Memo Hernández, porque mire, una colombiana de nombre Sara Córdoba López, estudiante de la Universidad de Oxford en Inglaterra, pues ha hecho literalmente un, digamos, un referente en su trabajo acerca de los ejidos, y sobre esto está trabajando en esa zona de la Costa Grande. Memo Hernández. ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal, amigos? Enfoque informativo. Efectivamente, Sara Cordobés López, ciudadana de Colombia y estudiante de la Universidad de Oxford en Inglaterra, de la Escuela de Geografía y Medio Ambiente, de la Maestría en Ciencias Naturaleza, Sociedad y Gobernanza Ambiental, señaló que México es pionero en el sistema de ejidos. La estudiante colombiana estará en el municipio de Tecpan recurriendo a los ejidos del municipio para realizar su tesis referente al trabajo de administración de los ejidos y en el tema de conservación de los bosques. Abundó que el sistema ejidal se da la participación democrática, el régimen de propiedad común, siendo estos un eje único en el mundo que no se repite, siendo estos los factores que la motivaron para realizar su tesis, además de su trabajo como activista ambiental y social. Cordobés López refirió que desde el mes de enero comenzó con su trabajo de investigación. Sin embargo, desde septiembre pasado se dieron los primeros contactos con grupos ecologistas de Tecpan, lo que ha favorecido su estancia en este lugar. Explicó que en su país, Colombia, no existe este sistema de ejidos, lo que genera una desigualdad en la propiedad de tierras muy grande, lo que se traduce en vulnerabilidad y problemáticas que van repercutiendo en estallidos sociales. La joven estudiante sostuvo que es importante que no solo Colombia copie este modelo de ejidos, sino también muchos países de Latinoamérica y de otras partes del mundo para que haya coexistencia con la tierra y para que haya también participación democrática en todas las decisiones que se tomen. Recordó que el sistema de ejidos nace al concluir la Revolución Mexicana, que defendió a los verdaderos dueños de la tierra, modelo que debe ser apropiado por otros gobiernos, un problema que dijo está latente en países de Asia y África. Otro tema que se desprende de la tesis, Héctor, dijo la estudiante colombiana, es el trabajo de conservación ambiental y comunitaria de especies en peligro de extinción y todo lo relacionado a los bosques para que las personas no salgan de sus lugares de origen y no sean desplazadas como está sucediendo en países como Kenia, Camerún y el Congo. Al final dijo que hoy más que nunca se debe de trabajar en estos temas de conservación porque el mundo se encuentra en un colapso ecológico y un cambio climático. Ante ello se deben incluir los derechos de las comunidades
Es mi reporte desde Tecpan de Galeana en esta entrevista interesante que hoy tuvimos con la estudiante colombiana, Héctor. Muy bien, mi querido amigo Memo Hernández, saludos cordiales para ti. Y bueno, vámonos ahora al comentario de los días martes. Alexander Hernández. El comentario de hoy. Gracias, Héctor. Creo que la mayoría de los mexicanos esperamos el día en que las diputaciones plurinominales se acaben, pues son un gasto innecesario. Aparte que siempre van en esa lista todos aquellos personajes quemados que si se eligieran de manera democrática perderían. Hoy en el Congreso del Estado tendrá nuevamente a los mismos diputados plurinominales de siempre. Yo creo que una de las razones por las que el voto duro que tenía la derecha se ha ido perdiendo, pues no dejan que otros sobresalgan. Aunado a ello, no se quedan conformes y meten a los juniors a las regidurías. Sinceramente, no entiendo por qué no acabar con las diputaciones plurinominales, que solo sirven para seguir manteniendo a todos aquellos políticos que ya no queremos seguir pagándoles. Espero que una de las propuestas del presidente de acabar con esas curules en esta legislatura se pueda proponer para acabar de una vez por todas con esa clase política que no elegimos. Pues en verdad en Guerrero entrarán 18 diputados locales y a nivel nacional 200 diputados federales plurinominales que simplemente no votamos para que estén cobrando a costa de nuestros impuestos. Por otra parte, espero que la entrega y recepción del gobierno saliente con el entrante sea con transparencia y que si algo está mal, lo manifiesten al momento y no después estén echándole la bolita al pasado como ya es costumbre. Para terminar, en la carretera a pie de la cuesta, a la altura de San Isidro, por donde está la Bimbo, se hace un tremendo arroyo cada vez que es temporal de lluvias, acarreando piedras, lodo, basura y sobre todo inundación. Hago un llamado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tome cartas en el asunto, poniendo un puente y también ver la forma de canalizar ese arroyo que es un peligro para quienes transitan por esa vía que comunica a la Costa Grande. Y también, vecinos de la calle Zaragoza, piden a Adela Román que ya termine la obra que lleva casi un año y nomás no avanza. Más bien está apurada en terminar el puente elevado que nadie le pidió en Constituyentes. Y recuerden que si le va bien a Acapulco, nos va bien a todos. Cambiemos de mentalidad. Les saluda con aprecio su amigo y servidor Alexander Hernández Flores. Con esto, señoras, señores, amigos, amigas, gracias de todo corazón por habernos sintonizado y escuchado en este día, martes 15 de junio. Invitarlos cordialmente para que mañana en punto de las 2 de nueva cuenta esté con nosotros. No se les olvide, por favor, no se les olvide que para mantenerse bien informados sigan en nuestras plataformas digitales en donde las 24 horas literalmente estamos siempre en primera línea. Gracias, buenas tardes, como es costumbre nuestra. Que Dios nos bendiga a todos. Hasta mañana. Grupo Nájera Multimedios Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio.